Está bien tener más manos por aquí. ¿Cómo están los demás? Listos para seguir tus órdenes. El sensei les dijo que eres la única persona en Tsushima que puede matar al Khan. No puedo hacerlo solo, o sin un plan de ataque. Sabemos que está en Puerto Izumi, con un ejército. Precisamos saber las debilidades de sus defensas, cómo atravesarlas y dónde hallar al Khan. Necesitamos una vista de águila del lugar. Sé dónde hay una. Estaremos al amparo de la noche. Vámonos. Puerto Izumi. La vista será mejor desde el faro. Solo hemos de subir. Y sin ser vistos. Sigamos. ¿Por qué vendría el Khan aquí? Zarpará a las islas principales. Atacará como lo hizo aquí. Es la última oportunidad de pararlo. ¿Esas flores? Las mismas que uso para mi veneno. Los mongoles han estado recogiéndolas. Para emponzoñarnos. ¿Hicimos lo correcto en el castillo de tu tío? Asumí un riesgo y mi veneno salvó a miles. ¿Y si mata a miles más? Hemos de detener al Khan antes de que eso ocurra. Tienes razón. Hemos de matarlo. Y rápido. No podemos ir enfrente, pero podemos trepar por el risco. Y entrar por atrás. Os sigo. ¿Qué hay en esos barriles? ¿Suministros? Flores.
Veneno. Un barril basta para matar a cientos. El Khan lo usará contra las islas principales. No puede salir de Tsushima. Reconoceremos Puerto Izumi desde lo alto del faro. Voy detrás de ti. Mira las olas. Son bajas. Como antes de una tormenta. Eso podría ser una ventaja. Por ahora dejaré el faro apagado. Así no podrán usarlo cuando llegue la tormenta. Lo encenderemos cuando ya no estén. Miremos en el puerto. Por aquí. Planeemos el ataque. Desde esa cresta se ve con claridad la flota mongola. Lo que podríamos hacer con sus naves si tuviéramos huachas. Dejaron el lugar vacío. Muy despejado, indefendible. Pero bueno para emboscadas. Situaremos arqueros allí. ¿Forzarlos a luchar cuesta arriba? Kotun enviaría a sus jinetes a flanquearnos. ¿Ves cómo vuelan en círculos? Como si algo les asustara de camino. La tormenta se refugiará en tierra adentro. El hogar del señor del puerto. El Khan debe de haberlo tomado para sí. Cerca del muelle. Y de su flota. Tiene sentido. El Khan casi está listo para zarpar. Con naves llenas de hombres, explosivos y mi ponzoña. Si no lo paramos aquí, el shogunato puede caer. La tormenta es la clave para derrotarlo. Cuando llegue, el Khan tendrá que resguardar su flota y atacaremos. Destruiremos los barcos y todo en ellos. Pero necesitamos armas mongolas. Simple tarea para una ladrona. Y necesitamos guerreros. Una pequeña fuerza los distraería mientras entro en Puerto Izumi y mato al Khan. Funcionaría. Volvamos a Yogaku y preparémonos. ¿Cosa mía o el mijo ha empeorado? ¿Será? Tengo buenas noticias. ¿Cómo van los planes? Kenji averiguó dónde robar huachas a los mongoles. Voy para allá. Un buen comienzo. Mas precisamos más guerreros. No. Mi tío quiere al Khan muerto como nosotros. Se unirá al ataque. Te encerrará en prisión. Escribiré un mensaje. Lo dejaré en sus aposentos. En un castillo lleno de samuráis. Me iré antes de que sepan que estuve allí. Listo. Espero que mi tío la lea. No dejaré que te vayas sin un buen caballo. No puedo suplir tu pérdida, pero dales una oportunidad. Calma, no pasa nada. Soy un amigo. ¿Cómo llamarás a este? Sora, liviano desde el cielo. Buena elección. ¿Cómo entrarás en el castillo de tu tío? Crecí allí y todavía recuerdo cada camino oculto entre esos viejos muros. Incluso de niño, sabía dejar atrás al señor Shimura. Tío.
Jin, ¿por qué te has escapado? Quería atrapar una anguila para cenar. ¿Planeabas atraparla con tus propias manos? Ryuso dijo que os desharíais de mí cuando tuvierais un hijo. Jin, ven aquí. Tu amigo erra. Quizá el camino por delante lleve una vida. Pero caminaré contigo. Siempre. No vigilarán la pared del risco. Más fría que la otra vez. Si ataco a los guardias, probaré que soy el monstruo que creen que soy. El señor Shimra dará un discurso fuera. Quiere congregar a los hombres. Tal vez marchemos por fin contra el Khan. ¿Ocurre algo, mi señor? Inspecciono los carros antes de que entren en la fortaleza. Hay que esperar a que el guardia lo vea. Muy bien, todo en orden. Podéis seguir. Gracias, mi señor. ¿Por qué hacen eso? El señor Shimura debe ser precavido. Los mongoles volvieron a los sombreros de paja contra nosotros. No puede fiarse. Pero no somos guerreros, somos mercaderes. ¿Te acuerdas del viejo Arataro, el tratante de telas? Usó el veneno del fantasma contra la señora Kino. Era su única rival con las telas. Ahora es un cadáver hinchado. La ponzoña le hizo sangrar por la boca. Por eso registraron el carro. ¿Quién sabe qué podríamos llevar? Nunca lastimaría al señor Shimura. Ni yo. Pero es así como están las cosas.
Entraré en la fortaleza principal. Dejaré mi mensaje en sus aposentos. Ahí está, con sus nuevos samuráis. No puede verme aquí. Deberíamos haber declamado esa arenga juntos. Maldito seas. Tienen mucho por lo que responder. Hemos de asegurarnos de que no alcancen los dominios del Shou. Oí que ahora el Khan en pleno. No pronunciéis su nombre en mi presencia. A causa de él, bandidos han aprendido a usar veneno para asesinar a nuestras gentes. El fantasma ha desatado un infierno. No sé dónde volverá a escapar. Avisad de cualquier anomalía. Claro, señor Shimura. Estaré en la primera ronda. Sus aposentos están arriba. Mi oportunidad para subir ahí. Perdieron en el paso de granito y en el templo Yogaku. Creemos que el señor el fantasma es responsable. ¿Qué deseáis hacer? Nos ocuparemos del fantasma tras derrotar a los mongoles. Las órdenes del shogun eran claras. Conozco muy bien sus órdenes. Nuestra prioridad siguen siendo los mongoles y su líder. Sí, señor Shimura. ¿Sabéis el paradero del Khan? Los hombres que enviamos al norte no volvieron. Temo su captura o muerte. Mostradme dónde estaban buscando. Marcharemos sobre sus pasos y veremos. Mi vieja habitación. ¿Quién sabe si volveré alguna vez?
He de dejar mi mensaje donde lo vea. Está aquí. ¡Guardias! Tío, perdonadme por no hablar con vos en persona. La flota del Khan está cerca de Puerto Izumi. Sus navíos están cargados de veneno que devastará el ejército del Shogun. Mas con la siguiente tormenta, planeo matar al Khan y hundir su armada. Os pido que os unáis a mí. Espero que podamos vernos de nuevo. Si no como padre e hijo, como guerreros con caminos distintos. Pese a lo que creáis que soy ahora, siempre seré vuestra familia. ¿Por qué tardaste tanto? Nos preocupabas. Te hacía preso. Entregar mi mensaje fue duro. ¿Lo leyó tu tío? ¿Nos ayudará a derrotar al Khan? Eso espero. Pero no le aguardaremos. El viento arrecia. Habrá tormenta en la mañana. ¿Obtuviste las armas? Las justas para el daño apropiado. Incluso desertores del ejército de tu tío que lucharán por el fantasma. Todo listo. Atacaremos al alba. Correré la voz, pero Arengalos quieren saber de su líder. Señor Sakai. Es bueno contar con el líder del Templo del Cedro. Nunca reclamaría tal honor para mí mismo. Lo sé. Por eso lo mereces, amigo mío. Mañana vengaremos a tu hermano y a los monjes guerreros de tu templo. Solo quiero nuestro hogar. Sakai. Es bueno contar con vos, Sensei. Te di mi palabra. Me disteis mucho más que eso. No te pongas sentimental. Como gustéis, Sensei. Dejaré que os preparéis para mañana. Llevo una vida preparándome. Un día más no cambia nada. El Yito hace bien en estar en paz. El samurái obedece a su señor. Siempre. Cuesta creer que vencieran a los samuráis. No doy crédito. A pesar de los bandidos y los piratas, siempre me sentí a salvo gracias a los samuráis. Y ahora estamos solos, como una pre... Aquí estamos, mi señor. Tienes buen espíritu. ¡Claro! Llevo bebiendo buenos espirituosos todo el día. No bebas demasiado. No querrás quedarte dormido mañana. Bromas aparte. Jamás me perdería lo de mañana. Estoy aquí por Taka. Gracias, Kenji. ¿Has visto a alguien entrenar en los puestos de bambúes? Mi hermano. En su vida ha blandido una espada. Pensó que sería fácil. ¿Y cuántas veces se equivocó? Tras 5 intentonas. Tenía de bambú en cada una. Siendo como es, se ofuscaría. Primero le achacó la culpa al bambú y después a la espada. Si hubiera proseguido, se habría percatado. Jin. Masako, no sabía si vendríais. Dije que estaría cuando me necesitarais. También quiero al Khan muerto. Asesinó a mi esposo y sus hombres masacraron a mis hijos. No escapará de la justicia.
Os ayudaré a asegurarnos. Descansad. Mañana será un día largo. O uno muy corto. No vinieron a ayudarnos. Claro que sí. Son los samuráis del Shogun. Sé cómo piensan los grandes señores. Están aquí para imponer la ley. ¿Te ha pasado algo? ¿Qué? No. Hemos recorrido un largo camino desde la playa de Komoda hasta aquí. Pesabas tanto, apenas podía arrastrarte. Te dejé medio desnudo para poder llegar a la aldea. No estaría aquí sin ti, Yuna. No puedo perderte, Jin. Tras todo lo que hemos pasado, lo que hemos perdido, no puedo. Debo parar al Khan. No, no debes. Cojamos un barco, zarpemos a algún lugar, mientras tu tío lucha su guerra de samuráis. ¿De veras quieres eso? No. Si yo caigo, prométeme que seguirás luchando. Eres un miserable, Jin Sakai. Deberías descansar. Aún no. Sigamos aquí unos minutos más.